le molestó eso, está bien que me lo diga, está bien. ¿Cuántas veces perdón? Te he dicho, háblenlo, ve y habla con ella? Yo por eso, pero es que ella quería venir a traerlo a show, yo por eso dije, ok, lo que es traer show, tráelo. Alejandro, maldito desgraciado. No me lo esperaba. ¿Cómo bien estás? ¿O no? ¿Todo bien? Bien, no me lo esperaba. No de ti. No de ti, maldito infeliz. Le voy a decir a Mariela. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo le vas a contar después que me traicionaste con...? ¿Qué mal? ¿Qué le voy a decir a Daniel más tarde? No, nada, no. Bueno, nosotros vamos a hacer una dinámica. Uh-huh. Una dinámica de confianza. Uh-huh. Y esa dinámica de confianza implica... ciertos juegos. Entonces vamos a confiar, vamos a ver qué tanta confianza tenés vos en mí o yo en vos, ¿ok? Y la primera de ellas va a ser que te dejes caer y yo te atajo, ¿sí? No. Si, y si no te animás, si me decís, no, mira, no confío, una prenda. Ah, no, pues usted verá si me deja caer. Una prenda, dale, dale. No, pero desde el sillón. ¿Cómo así? Desde allá, parada ahí. ¿Desde el sillón? Sí, uy, cae. No. Si se cae, no, no si lo se hagas. Si se lastima, a veces se lastime bien. Pues bueno, vamos. Uno, dos, tres, ya. Tirando el cere. Dale, dale. Hágale fe. Dale, dale, yo la atajo. ¡Eso! Bien, bien. Pasaste la primera prueba. Listo. Bien. La segunda prueba es ver si es que te arriesgas a perder un dedo. ¿Cómo así? Y tenés que poner la mano y yo con un cuchillo te clavo todos los dedos o pongo entre dedo y dedo. Ay, pero no sé dónde está mi cuchillo. No, parce. Ah, sí está. Acá está mi cuchillo. Bueno, lo del coso lo hice porque yo digo, pues Alejandro no creo que me vaya a dejar caer. Bueno, es algo puntiagudo que te va a lastimar si es que le pifio. Va. Uno, dos, tres, ya. Te agarré. ¡Maldito desgraciado! Bien. Viste, estas son las cosas que refuerzan la amistad. Un poco de dolor cada tanto. Después, el tercer punto es... Espérate, voy a decir. Cuchillo en los dedos, ya está. Manzana. Ah, bueno. El tercero es, tipo, tenés que ponerte acá. Esto acá. Y yo te tiro un dardo. ¿Qué? Un dardo. ¿Nunca jugaste dardos? Ah, como Guillermo, ¿cómo es? Correcto, yo tiro un dardo y se va a clavar acá, ¿sí? ¿Ok? Ahí va un dardo. Pero es un dardo de verdad. Sí, pero a ver, yo veo. Cerrá los ojos. No, mentira. No. Era solamente para ver si es que confiabas en mí nomás. La verdad que no conseguí el dardo tan rápido, pero okay. Era solamente para confirmar eso. Y el tercero es... Son un ejercicio de confianza. Equilibrio. Entonces vos te pones en cuclillas. Creo que pesabas la mitad que yo. Y yo acá. Si es que yo me dejo caer, vos te caes también. ¿Entendés? Yo me voy más para atrás. Bien. Y el cuarto y el último es que era más que nada prenda en caso de que no te querías hacer. Teníamos que hacer un intercambio de alguna prenda. Pero no es para siempre. No, solamente para el próximo, para este capítulo. Ay, no, pero espere, mi flow. Cierto, estúpido, mi cierto. Flow violento. Pero hagamos de cuenta que sí, no. Pues. Que hay, no sé, algo. Espera, ah, no, espere. Dame algo. ¿Qué? Una media. Bien. Pueden ser los calzados. Yo jugué fútbol en el capítulo de hoy. Ahí está. Y me queda bien. Bien, ¿viste? Me agrada esa confianza. Pasaste la prueba. ¿En qué me gano con pasar la prueba? Y no, y por mucho fin cariño, le va a dar los mensajes, los mensajes que le mando a Renier, se los va a dar a tiempo, puntual. Le voy a hablar a Renier muy bien de vos. Ojo que esa media la necesito para ahora. Ah, bueno. Te la mando con Renier después, como recado. Pero ya la voy a tener que lavar. No, si ya usaste así. ¡No! ¡Estúpido, mi bota! Ya está. No, bien, pasaste la prueba. Confío en vos
y yo creo que vos en mí. Así que, bien, lo que voy a darle con mucho gusto todos los recados a Renier y le voy a hablar muy bien de vos. Ok, gracias. Vaya, gracias, Alejandro. Vaya, usted tranquila. Estoy sudado. ¿Quién? Alejandro. Oh. ¿Qué? Sí. Esto es una broma. No, sí. Yo creo que están llamando para decir cosas que tienen que decir. ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, pues hicimos como, pues ustedes saben que Alejandro ha votado por mí en varias ocasiones. Uh-huh. Y yo por él. Uh-huh. Estamos haciendo un ejercicio de confianza. ¡Ay, Alejandro! Bien, Alejandro, bien. Improvisaste bien. Muy buena, muy buena. O sea, ella era difícil.